Lobo, del libro de cuentos La Casona, de Miguel Ángel Contreras Nieto. Santiago vivía en una cabaña de madera con techo de palma a la entrada del bosque. Sus padres trabajaban como arqueólogos, cerca de casa, en la zona de Chichen Itza. Una tarde salió a jugar con Lobo, su gran pastor alemán blanco. El perro movía la cola esponjada y brincaba alrededor de Santiago, quien lanzaba una pelota amarilla de tenis, la misma que Lobo corría a buscar entre los matorrales, tomaba con el hocico y llevaba de regreso al niño. Sin darse cuenta, se fueron internando en el bosque hasta que llegaron a un manantial de agua transparente. El chico tenía sed, por lo que se acercó con Lobo a la fuente. Se puso de rodillas e, inclinados sobre el agua, uno al lado del otro, comenzaron a beber. Al retirar la cara del espejo de agua, Santiago vio reflejada en la superficie la figura de alguien parado detrás de él. Giró la cabeza y vio al Alux. Era un hombrecillo de unos 40 centímetros, con el cuerpo regordete, cubierto de pelo amarillo. Usaba falda verde, chaqueta roja de algodón y sandalias de cuero. Llevaba colgada al cinto una pequeña espada de bronce. El Alux miró al niño con sus ojos amarillos anaranjados. Arrugó la nariz y trató de atraparlo con las manitas terminadas en garras, sin lograrlo, porque el lobo gruñó, mostrando sus colmillos afilados y se lanzó en su contra. El duende maya dejó escapar un grito agudo y corrió hacia un macizo de árboles. Con el perro ladrando detrás de él, Santiago quedó tembloroso. Pasado un momento regresó Lobo. Venía jadeante, con algunas cortaduras leves en el hocico y el pecho. Santiago lo abrazó y el pastor alemán lamió sus manos. Enseguida, ya calmados los dos, retornaron por el camino del bosque hasta su cabaña. Entraron a la casa cuando comenzaba a caer la neblina sobre las copas de los árboles. Santiago lavó las heridas del perro y les aplicó un poco de alcohol, que encontró en el botiquín familiar. Al regresar sus padres, les contó lo ocurrido. Su mamá revisó al niño y al perro sin encontrar más que algunos rasguños en este último. Su padre lo interrogó con seriedad no exenta de cariño. «¿En dónde está ese manantial, Santi?» «Después de la parte más tupida del bosque, pa», contestó. El niño al tiempo que jalaba un hilo de la manga de su suéter café. ¿Y cómo era el monstruo que atacó al lobo? Primero me quería llevar a mí, pero el lobo lo correteó. Pero tú viste al monstruo, hijo. Sí, pa, lo vi. Me quería agarrar, exclamó Santiago, con el rostro moreno y delgado encendido. ¿Cómo era? Parecía un viejito, como un enano malo y lleno de pelos amarillos. Tenía su espada y con ella lastimó al lobo. El doctor Cervantes miró con simpatía a su hijo. Después le agitó suavemente los cabellos castaños y se sentó a cenar. Su madre lo abrazó, le dio un beso en la mejilla y le sirvió pollo asado. Una vez tomados los alimentos, se dispusieron los tres a dormir. Santiago pidió permiso para que el lobo pudiera dormir con él. «Tengo miedo de que venga el viejito malo y me lleve», dijo compungido. El papá sonrió y contestó que no había problema. La mamá frunció el ceño. Ya acostados, la señora inquirió a su marido. «¿Aseguraste bien la puerta principal y la del patio?» «Sí», respondió el doctor al tiempo que leía unos papeles. «¿Y la puerta de Santi?» El arqueólogo dejó a un lado los documentos, miró a su esposa un momento y le dijo: «No vas a creer las historias que nos contó Santi, ¿verdad? Es un niño de 7 años». «No sé», contestó pensativa la señora. «En estas tierras existen muchas leyendas y la descripción que nos dio Santi es la de un Alux». El doctor se quitó sus anteojos de lentes redondos y los colocó entre el buró antes de decir: «Sí, hay muchas leyendas, pero son eso, leyendas, producto de la imaginación popular. Y si la fantasía de la gente le sumas la de Santi, pues ya tienes el resultado.
Pero no te preocupes, que todo está bien cerrado. Así que duérmete y mañana volvemos a platicar con él. La doctora se levantó y fue hasta el cuarto del niño. Se tranquilizó un poco al ver que, en cuanto abrió la puerta, Lobo se puso en alerta. Cerró con sigilo. Regresó a su habitación y se acostó de nuevo. Después de un momento, el matrimonio concilió el sueño. A las 4 de la mañana, con la casa en silencio, la puerta del cuarto de Santiago se abrió muy despacio. El Alux entró caminando de puntitas, casi flotaba. Sus alpargatas no producían ruido en la alfombra. En la cama, Santiago se movió inquieto y siguió durmiendo. El Alux llegó cauteloso hasta donde se encontraba echado Lobo. Se aproximó a sus fauces y comenzó a lanzarle con su mano izquierda un polvo liviano y oscuro que sacaba de un morral de tela que traía colgado bajo el brazo derecho. El perro se estremeció un poco, pero no despertó. Un rato largo siguió el duende lanzándole el polvo. El pastor se veía el lazo y al final quedó tendido sobre su costado. El Alux sonrió, mostrando sus dientes amarillos y puntiagudos. Enseguida, trepó con cuidado a la cama de Santiago y realizó las mismas maniobras que había hecho con Lobo. El niño fue acompasando su respiración a la del duende, hasta que llegó a ser una sola. Cada vez estaba más relajado el rostro de Santiago. Por último, el Alux emitió un gruñido leve y el niño abrió los ojos, como un sonámbulo, sin señales de miedo en el rostro. El Alux soltó unos gruñidos aún más apagados que los anteriores y bajó de la cama. Santiago hizo lo mismo. El duende abrió despacio la ventana de madera y saltó hacia el exterior, siempre con Santiago detrás de él, dócil. Caminando se alejaron de la cabaña y se perdieron en la espesura del bosque. Unos minutos más tarde, Lobo se incorporó tambaleante. Estuvo un instante aturullado. De súbito pareció tomar contacto con la realidad. Husmeó la cama y en medio del alrido saltó por la ventana y salió disparado hacia el bosque. Justo en ese momento, los arqueólogos abrieron la puerta del cuarto y se precipitaron al interior. Tosieron por el picor que había en el ambiente. Al no ver a su hijo en la cama y la ventana abierta, la doctora lanzó un grito. Su esposo la tomó de la mano. A toda prisa salieron de la cabaña y corrieron hacia la arboleda, en medio de la niebla, guiados por los ladridos del lobo. El perro alcanzó al niño que empezó a reaccionar al oír los ladridos. Entonces, el Alux sacó su espada y corrió a esconderse detrás de un árbol de caoba. Hasta allí se acercó el valiente lobo, con el lomo erizado y las orejas erguidas. Pero el duende malvado lo sorprendió, asestándole una cuchillada en el pecho. Lobo empezó a sangrar en abundancia. Gruñendo, se revolvió y de una tarascada atrapó al Alux por una pierna. El duende bufaba. Como respuesta le metió 3 cuchilladas más al perro, que le perforaron los pulmones. Con las últimas fuerzas que le quedaban, Lobo mordió varias veces al duende en cara, cuello y pecho. Aún después de que el duende ya no se movía, el perro lo siguió mordiendo hasta antes de derrumbarse él mismo sin vida. Cuando los padres llegaron, no se escuchaba ningún ruido. Localizaron a Santiago acurrucado contra un anacahuite. Se abrazaron con él y al verlo indemne, el doctor Cervantes lo cargó y deprisa emprendieron el regreso a casa. El niño preguntaba por su lobo y ellos, corriendo, le aseguraron con voz agitada que el perro se encontraba bien y que más tarde estaría de regreso. El día amaneció gélido. Santiago insistió en que fueran a buscar al perro. Los padres encontraron apoyo con algunos vecinos y como a las 8 de la mañana partieron 6 hombres en búsqueda del animal. Guiados por el antropólogo, llegaron al lugar. Solo encontraron al lobo muerto, convertido en una masa de pelo sin forma. Junto al cadáver había jirones de tela roja, así como una espada metálica pequeña, manchada de sangre reseca. Los lugareños comenzaron a moverse inquietos. Uno de ellos, moreno y de nariz aguileña, explicó.
fue un Alux malvado. Los demás Aluxes rescataron su cuerpo, así lo acostumbra. De seguro quería robarse a Santi y el perro lo evitó. Pero además, dijo luego de una pausa y centrando la vista en la pareja de arqueólogos, los otros Aluxes no descansarán hasta llevarse a su niño. Entre todos recogieron el cuerpo del animal heroico y lo enterraron enfrente a la cabaña. Las lágrimas brotaban por igual de niños y adultos, en especial de Santiago, quien permaneció tendido sobre el montículo de tierra helada hasta que sus padres lo retiraron, casi por la fuerza. La familia estuvo todo el día en su casa. Los padres no se despegaron ni un segundo de su hijo. Apenas probaron una sopa de lima a la hora de la comida. Al atardecer, el doctor Cervantes aseguró las puertas con trancas adicionales. El niño durmió inquieto en el cuarto de sus padres, que pasaron la noche despiertos. Lo sobresaltaba a cada momento el rumor del aire entre los árboles del bosque y el crujir de la madera en la cabaña. Al día siguiente, los arqueólogos renunciaron a su trabajo y se fueron a vivir a Mérida, junto con el pequeño Santiago, quien jamás olvidó a su lobo querido.